Así que, aunque Colón se extravió y no fue el primero en descubrir América, aún es mi héroe. Él tuvo el valor de cruzar en una carabela un mar gigantesco. Y por eso descansamos el 12 de octubre. Gracias, Heather. Ronnie, háblanos de tu héroe. Siempre a tu lado. Hachiko fue el perro de mi abuelo Wilson. Todos decían que Hachi era un perro misterioso porque no sabían de dónde había venido. Tal vez Hachi se escapó de la perrera. O tal vez saltó del auto de alguien en un lugar muy lejano, como Florida o Nueva Jersey. Pero eso no importa. El caso es que Hachi se extravió. Hachi apareció en la estación de trenes. Ahí fue donde su historia comenzó. ¿Qué haces aquí? Ven acá. ¿Qué haces aquí, amigo? Alguien debe estar buscándote. Este pequeñín estaba perdido. ¿Ah, sí? ¿En la plataforma? En la plataforma, sí. Pues qué bueno que lo encontró. Sí. Bueno... Le diré algo. Esta jaula estaba afuera, estaba rota. No sé qué pasa, pero... tarde o temprano alguien vendrá por él. Sí. Así que si usted puede quedarse con él hasta que venga... No, lo siento. No lo haré, profesor. Pues estaba allá afuera. Nadie abandonaría a este perro. Sé que no lo abandonarían. Seguramente volverán por él. Lléveselo. Y si alguien viene, le diré que usted lo tiene. Seguramente... No lo entiende. Él, así que... Voy a tener que ponerlo ahí toda la noche. Si no viene nadie por él, tendré que, encerrarlo y estará a salvo esta noche. Pero tendré que llevarlo a la perrera a mañana. Ah.
Qué bueno que es viernes. Averiguaré a dónde ibas. Hasta entonces, puedes quedarte conmigo. Te quedarás en mi casa. Son gente bonita, ya verás. Te va a gustar mucho. ¿Está bien? Siéntate aquí. Quédate quieto. No te muevas. Listo. Ya. Muy bien. Quieto, quieto. Muerde los guantes. Quieto. Hola, precioso. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Muy bien. Qué bueno. ¿Me extrañaste? Para nada. ¿Y tú? No. No pensé en ti. Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Pues yo también tengo una sorpresa para ti. Debemos conversar un poco. Sí, claro. Ven. Sígueme. Ya estoy impaciente. ¿Escuchaste algo? Fue una rama que golpeó la ventana. Tranquila. ¡Parker! Teníamos un acuerdo. Lo sé. ¿Ya lo olvidaste? No, no lo he olvidado. Es que él estaba en la estación de trenes. Estaba extraviado. Carly iba a llevarlo a la perrera mañana y yo pensé que... Pensaste en traerlo a la casa y convencerme de conservarlo, no, ¿verdad? No, no quiero conservarlo, no quiero. Mañana me levantaré e investigaré de quién es, ¿sí? Eso voy a hacer, te lo prometo. Muy bien. Estas eran cosas de Luke. A ver. Muy bien. Adentro. Listo. Ahora mira. Esta manta es tibia. Te servirá. Aquí tienes. Hace frío. ¿Te gusta? ¿Sí? Era el favorito de Luke. Muy bien. Aquí tienes tu agua. Vaya historia que podrías contar. ¿No es así? Sí. Bueno, amiguito. Así es mejor. Descansa, amigo. Perrito, perrito.
Hola, perrito. Perrito. Perrito, voltea, perrito. Eso es. Ah, ¡qué buen perro! Papá, lo amo. ¿Ya tiene nombre? Claro que sí. Visitante temporal. Consérvalo. La casa se siente vacía desde que Luke no está. Dile a tu madre. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedes venir, por favor? ¡Qué lindo! Le gusta tu música. ¿Ah, sí? No puedo creerlo. Es un perro maravilloso. Debemos conservar a este cachorrito. Mi respuesta es no. Y tú no lo animes. Mamá. Qué mala eres. Papá, va a saltar para irse. Ten. Sí, mejor. Trata con esto. Me encanta. ¿Cabe aquí? Eso creo. ¿Entraste, amigo? Sí. ¡Qué hermoso! Excelente, me agrada. Genial. ¿Y saliste con Michael anoche? Sí. Fuimos al mirador, vimos cometas. Fue hermoso. Muy romántico. Sí, mucho. ¿Ustedes? ¿Se le ofrece sí, algo? Sí, es que encontré a este cachorrito en la estación anoche. Sí. ¿Puede alojarlo mientras buscamos al dueño? ¿Cómo? No tenemos ese servicio. Es perrera, amigo. Acabo de encontrarlo. ¿Qué voy a hacer con él? Déjeme ver. Es bonito. Lo ayudará para la adopción, pero... Le daré 2 semanas. Ven acá. ¿Nada más? ¿Sí? Estamos saturados. Con permiso. Te llamaré la próxima semana. Sí, adiós. Hola, Marianne. ¿Cómo estás, Parker? Excelente. Oye, ¿podría pedirte un favor? Claro. Ay, es encantador. ¿Pero de dónde viniste? Vagaba por la estación de trenes anoche y no sé, fue muy extraño. ¿En serio? Pero es adorable. ¿Puedo poner este anuncio? Está bien. Sí, bien. En la ventana. Hola. Sí, de aquel lado, en donde quieras. Parker, este perro es simplemente fabuloso. Tú no estarías interesada, ¿sí? Ay, ¿en el perro, Parker? En un cachorro fino como ese. ¿Qué dices tú, Antonia? ¿Nuevo compañero? ¡No, Antonia! Oh, ya. Sí. Buenos días, señor profesor. Hola, Jess. 1 de azúcar y 2 de crema a la orden. Ajá. Uy, ¿qué tiene ahí? Un amigo. ¿Ah? ¿Lo quiere? Prefiero dinero. ¿Es bueno tener un perro guardián? ¿Perro guardián para que cuide las salchichas? Yo no creo que funcione. Yo tampoco lo creo. ¿En serio, profesor? ¿Para qué un cachorro? ¿Siempre debe sacarlo, alimentarlo, limpiarlo, recoger la popó? ¿Me regala unas? Cortesía de la casa. Muchos problemas. Sí, tienes razón. Gracias, Jess. Un placer. Hola, ¿alguna noticia? No, nadie vino, nadie preguntó, nadie llamó. ¿En verdad? Oh, qué extraño. Muy, muy extraño. ¿Puede sostenerlo? Sí. Qué lindo. Ay. Hice un anuncio. ¿Puede ponerlo? Por favor. Bueno, lo pondré por usted. Usted es todo un encanto. Lo sé. ¿Bien? Lo sé. Vámonos, amigo. Ay, le gusta mucho el bolso. Gracias. Ah, profesor, no puede subirlo al tren. Ya lo sé, Carl. Gracias. Shh.
les enseñaré algo. Salta la repetición de la primera sección y ve directo a la sección lírica, sí. ¿De acuerdo? Tienes que ir un poco más intenso en el tiempo. Sí. Y llegando a la sección lírica, respiren profundo, profundo. Eso es, así. No olviden respirar. Muy bien. Esto es todo lo que quedó en la caja. Yamanashi. Es todo lo que puedo leer. ¿Qué es? Es una parte del centro de Japón. Ah, el centro. No es un cachorro ordinario, Parker. No. Es un Akita, o Akita, como dirían ustedes. Una raza especial. Sí. ¿Eso qué es? Hachi. ¿Qué? En japonés es 8, de buena fortuna. Ah, buena fortuna. Uy, muy bonito. Hachi, Hachi. Bonito nombre, me gusta. Es posible que sea la octava cría. El significado espiritual del número 8. Sube hasta el cielo y después vuelve a la tierra. ¿Entonces qué? ¿Lo quieres? ¿Yo? No, ya tomó su decisión. ¿Por qué lo dices? Porque él es tu problema, no el mío, hermano. Tú no eres un problema, ¿o sí? Además, si él apareció en tu vida o tú apareciste en la de él, ¿quién puede decirlo? Así debe ser. También me dijo que los shogun criaban a estos Akita para combate o cacería. Así que creo que de cierto modo son realeza entre los perros. ¿Quién te dio ideas para hospedar a la realeza canina? Ya puse 10 anuncios esta tarde. Alguien vendrá a reclamar a Hachi. ¿Quién es Hachi? ¿Él? Oh, es lo que tenía en el collar, es el símbolo. Ya tiene nombre. No, yo no... Tú lo quieres. No, yo cierto, no lo quiero. Es cierto, no lo admítelo, quiero conservar, admítelo, en verdad. Admítelo. Lo quieres conservar. Ni siquiera pensaba en eso. Sí. ¿Hachi? ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Parker! ¡Me tardé meses en hacerla! Quiero que esté fuera toda la noche, sí, Parker. Sí, no volverá a la casa, ¿me oyes? Ya terminó te la discusión. Te oí. Te escuché antes y te escucho ahora. Si te encuentro aquí. El Akita hoy. Sí, ahí estás. Tu linaje tiene al menos 4,000 años de antigüedad. Tal vez muchos más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay? El Akita en Estados Unidos, principios del siglo XX. Compañero de la realeza. ¿Sí? ¿Te gusta?
Dice que la primera camaradería de personas con los animales surgió contigo. ¿Sabías eso? ¿Lo sabías? ¿Es así o no? Es así. Ya fue suficiente. A ver si podemos hacer que te duermas. Oye, esto está muy bonito. Ahora quédate aquí. Quédate aquí, ¿sí? Eso es. Quédate. Eso es. Me quedaré un momento. Para una carrera de pasar. El bateador ya lleva dos strikes. Bueno, con peso el lanzamiento y el base controla. Mi amor. No. ¿Ya iba a subir? Sí, sí, claro. Solo una noche. Una noche y ya. Pórtate bien. Quédate. Calma, estarás bien. No puedo creerlo. Adora a los Yankees. Ajá. No. ¿Sí? ¿En serio? Te lo juro. ¿Ah, sí? Esto será divertido. Muy bien, Hachi. Vamos a hacer esto. Es una pelota. Pelota, la arrojo, tú vas por ella y la traes conmigo. ¿Sí? ¿Listo? Anda. Corre. No, no, no. La pelota. Hachi, Hachi, no hagas eso. ¡Hey! ¡Hachi! ¡Hachi! Yo la lanzo y la traes conmigo, ¿de acuerdo? Anda. Ah. No, no, no. Hachi, la pelota. Hachi, ven acá, ven acá. ¿Ves la pelota? ¿Ves la pelota? Hachi, Hachi. ¿Ves la pelota? ¿Ves? Hachi, Hachi, ven acá. Tú puedes hacerlo, yo sé que puedes. Creo que está siendo demasiado severa. El perro tiene problemas y papá quiere hacer lo correcto. Mamá. Enloqueció. ¿Hola? ¿Los anuncios del perro, sí? ¿Es el dueño del cachorro? Ah, no, nadie lo ha reclamado aún, pero queremos que el perro tenga un buen hogar. ¿Qué tal si me da su número? Mi esposo va a querer llamarlo. Un momento, buscaré un bolígrafo. Aguarde, ¿sí? El cachorro ya tiene dueño. Sí. En verdad, lo siento. Thank you.
¡No, no, no! ¡Hatch, Hatch! ¡Alcánzalo! Llévalo, Adel. Llévalo. No, no puedes ir. No puedes ir. Me voy a trabajar. Te veré esta noche. Adiós. Buenos días, profesor. ¿Se le hizo tarde? Lo estaba esperando. Una de azúcar, dos de crema. Disculpe, disculpe. ¡Hachi! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? No, no, no. Ve a casa, Hachi. Ve a casa. Anda, anda. Vete. Debo subir al tren. Vete. Anda, yo me tengo que ir. Profesor, ¿quiere que detenga el tren? Sí, ¿puede? 30 segundos. Gracias. A casa, a casa. Muy bien, a casa. Anda. Choca, guardaremos un momento, ¿sí? Anda a la casa. Hachi, ve a casa, ve. Anda, corre. Corre, Hachi. Ve a casa, anda. Lo entrenó muy bien, ¿verdad? Buen perro. ¿Profesor? Está bien. Gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Adelante, sigan. ¿Le consigo un taxi, profesor? No, iremos caminando. Gracias. Parker, ¿no te fuiste a trabajar? Así fue. ¿Ahora cuidas el jardín? Sí, Hachi se salió y perdí el tren. Sí, dilo. No, a ver. Sé lo que vas a decir. Déjame hacer esto. Te vas a ensuciar. Tú vete. Toma el siguiente tren. Bien. Gracias. Y tú, quédate ahí. Lo hará. Te veré esta noche. Adiós. Oye, tranquilo. Está bien, solo una más. Solo una más. Eso es. Aguarda, aguarda. Bien. Muy bien. Listo. Ya no. Bueno, ya. Esta es la última. Toma. Toma, Hachi. Listo. Está bien. La última. Aquí tienes. Listo. Excelente. Estuvieron excelentes. Estoy muy orgulloso.
gracias. Ah, siento mi retraso de nuevo. ¿Me perdonas? Sí, está bien. Bien, gracias. Hachi, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bedrich, diga. Sí, sí, señora. Tenemos uno a las 7:30. ¿Estás bien? ¿Lleva todo el día aquí? No, no, él acaba de llegar y fue directo allá. ¿En serio? ¿Está aquí Kate? No, no la he visto. Ah, de acuerdo. Bien, creo que me iré a casa. Lindo. Camina. Camina, amigo. Vamos, vamos. ¿Mamá? Sí, corazón, aquí estoy. Hola. 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 Gracias. ¿Cómo estás, señora? Hola, encantado. Michael. Gusto de verte. Tranquil, llámame cerveza. Kate. ¿Le gusta? Gracias. Sí. Gracias. Esto se ve delicioso. Lo pondré sí, aquí. Es un banquete. Llévaselo a papá. Sí, claro. Sí, está allá atrás. Ah, ya ¿atrás? Está. ¿Ustedes vienen? Ah, sí, ya casi. Nosotras iremos luego. ¿Sí? ¿Usted también? Sí, por favor. A ver. Sabe, yo tomé algunas clases de guitarra cuando todavía era niño. ¿Ah, sí? Tendría como 9 o 10 años de edad. La dejé, mi hermano me prensó los dedos con la puerta del auto. Siempre dijo que fue un accidente, pero después... Sí. No lo sé, dejé de practicar. Quisiera no haberlo hecho porque yo... Adoro la música y siento mucho respeto por los músicos y las personas que tocan. Michael, ¿amas a mi hija? Sí, señor. Sí, desde luego. Qué bueno. Porque eso es lo que no debes olvidar en los malos días. Claro. Claro. Hachi, él es Michael. Michael, Hachi. Mucho gusto. Hachi, oye, ¿quieres ir por ella? ¿Qué equipo estoy yo, ¿sí? ¿Eh? ¿La a pelota? Con tu a ver, papá. Ven por ella. ¡Corre! ¡Allá está! ¡Tráela! ¡Allá está! ¡Corre! ¡Hachi! ¡Ven por ella! ¡Allá está! ¡Allá está! Michael, no. Si quieres la pelota, tendrás que ir tú por ella. Hachi nunca va. Nunca lo hace. ¡Qué raro! ¡Cuidado! ¿Estás no bien? Pasó nada. No pasó nada. ¿Estás bien? Sigan jugando. ¿Estás bien? Desde luego. ¿Estás seguro? Iré por ella. Muy bien. ¿Estoy bien? Oh. Ay. Aquí está. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, no interrumpan muy el juego. Bien. ¿Te dolió? ¿Estás ya bien? Ya podemos empezar. Ajá, bien. Entonces, si arrojo la pelota a 30 centímetros, tú la traes, ¿oíste? No, sí. ¿En serio? No, aunque se la arroje aquí cerca, ¿no irá por ella? ¿Eh? ¿No quieres? Traer, sí. Le arrojo la pelota y él no quiere traerla. No lo saquita, Parker.
¿Tienen algo en contra de ir por la pelota? No, si quieres uno que la traiga, consigue un collie, consigue un spaniel. No, no, Hachi está muy bien para mí. Qué bien, porque a los Akita no les interesa complacer a la gente. ¿Qué les interesa? Él va a la estación porque tiene una conexión especial contigo. Pero, amigo, tráeme la pelota. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por diversión? ¿Por una galleta? Porque eso me haría muy feliz. Es insobornable. Es japonés, no norteamericano. No quiero sobornarlo. Pero si él la va a traer, lo hará por una razón muy especial. Oh. Hallaré una razón. No, Hash. No puedes ir, lo siento. No puedes ir, vamos. Adentro. Quédate. Está bien, vámonos. Vamos. Vámonos. Oye, Hatch, ven acá. Anda, ven. Hatch, ven aquí. Buenos días, Milton. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Mayra? Buen día, Parker. No te asoles. Tranquilo. Buen perro. Oh. Buenos días, señor profesor. Hola, buenos días. Aquí está su café. Gracias. Hachis, tenemos que irnos. Vámonos. Muy bien, quiero que te vayas a casa. Directo a casa. ¿Lo harás por mí? Te veré esta noche. Ahora vete. Buen perro. Buen día, Carl. Lo mismo para usted, profesor. Hachi. Toma, sí. Shh, no le digas a Milton. Sí. ¡Hachi! Excelente, Jake. Gracias. Kate, ¿has visto a Hachi? ¿No estaba en la estación? No lo veo desde esta mañana. Oh. Ven acá.
Vaya. Parker, mírala. ¿Puedes creer que pasó 30 años cubierta? ¿No es maravillosa? Lo es. Me estoy retrasando. Ya te repondrás. En el estreno te volverás loca. La joven solista desciende del escenario, canta de la bohemia y luego danza, claro. Después rock, rap, hip hop, jazz y Hamlet. Y entonces, claro, toda la ciudad se pondrá de pie, te dará una ovación, el teatro será una locura, el alcalde te verá, te subirá al escenario, te pondrá en el centro y agradecerá tu obra. ¿Sí? Sí. Me agrada. ¡Hachi! ¡Ven, amigo! ¡Hachi! ¡Hachi! ¿Qué haces aquí? Quieto, quieto, Hachi. Quieto, no te muevas, no te muevas. Muy bien, vete. Vamos, largo. Quieto, lárgate, lárgate. Anda, vete, vete. ¿Parker? Mofeta. ¿Quieres venir con nosotros? No, para nada. Ah, listo. Mejor deja la ventana abierta. ¿De verdad olemos tan mal? Debes tener razón. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Ay, tengo que decirte algo. Adivina. ¿Qué? Aguarda. ¿Qué? Espera. ¿Qué? ¿Ves algo diferente? No. Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, linda! ¡No puede ser! ¡Corazón! ¡Ay, mi amor! Tengo que llamar a la abuela de inmediato. ¿Y papá? Afuera, como siempre. ¿Papi? ¡Hola! Papá, ¿qué estás haciendo? Es un masaje de cuerpo entero. Estoy siguiendo el libro. Mira. Vas a ser abuelo. Hay que llegar muy adentro, hasta el músculo. Oye. ¿Ah? Michael y yo tendremos un bebé. Estoy embarazada. ¿Estás? ¿En serio? Sí. ¿Tendrás un bebé? ¡Voy a ser abuelo! ¡Sí! ¡Katie! ¡No puedo creerlo! ¡Es estupendo, corazón! ¡Estoy muy feliz por ti! ¡Hola, linda! ¡Hola!
Hola, mamá. Siento llegar tarde. Ay, ¿qué compraste? Compré cosas saludables para ti. Verduras frescas, frambuesas, pampita con hummus y coliflor. Cuando te estaba esperando, yo enviaba a tu padre por pizzas con pimientos y anchoas durante semanas. No podía verme comiendo. ¿Puedes creer que llevan 25 años de casados? Más de lo que vivimos separados. Wow. Wow. Papá dijo que en su primera cita, cuando volvió a su automóvil, te extrañaba tanto que volvió por ti. Lo sé, lo estaba viendo por la ventana. Cuando vi que venía de regreso, por poco corría hacia él y saltaba sus brazos. Debiste hacerlo. Lo sé, pero siempre pienso demasiado. Es cierto, así es. No hagas eso. Está bien. De acuerdo. Hola, Hachi. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué te parece? Uy, perro tan apuesto. Bueno, vamos a alcanzar. Vamos, camina. Hola, míralos. Señor profesor. Buenas noches, Parker. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo le enseñó a hacer eso? Es asombroso. Todos los días. Vámonos. ¿Parker? 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 Te sobra ropa. Bueno, es muy posible que pueda hacer algo al respecto. Gracias. ¿Se le ofrece algo más, madame? Depende de lo que tenga. Solo pídelo. ¿Solo pido? ¿Sí? Adiviné. Sí. Has tenido que aguantar mucho, lo sé. No sé si te he dado las gracias. ¿Sabes lo mucho que te amo? También te amo. Sí. Sí. Sobre todo si no hueles a perro o a mofeta. Y no es muy a menudo en realidad, pero así que debería ¡claro estar... que es a menudo! Te amo. Te llamaré luego. Listo, Hachi, vamos. Hachi, ven. Vámonos, ¿qué pasa? Vamos. ¿Qué sucede? Ven aquí. Ven. A ver, mírame. ¿Qué te sucede? A ver, ¿tienes problemas? Ven acá. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Listo. ¿Ya nos vamos? Muy bien, vamos. Vamos. ¿Qué le pasa, amor? No lo sé. Hachi, ¿quieres venir? Porque me tengo que ir. Trabajo hoy. Vamos, amigo. Vámonos. Tengo que irme. ¿Qué te pasa? Te amo, cariño. Yo también. Cuídate. Última oportunidad. Adiós.
Marianne. Hola, Jess, ¿cómo estás? Estoy listo con tu café y tu rosquilla. Te lo agradezco. Es un placer. ¿Dónde está Hachi? ¡Hola! ¡Hachi! Ahí está. Oh, qué feliz estoy de verte. ¿Qué? ¿Para qué la trajiste? ¿Qué hace con esa pelota? ¿Vamos a jugar? Ten, ten. Vamos, aquí está. Anda. Corre. Anda, ve por ella. Ve por ella. Tráemela. Eso es lo que yo quería. Inténtalo otra vez, pero ahora más lejos. Anda, corre. Ve por ella. ¡Oh, buen perro! Ah, ven aquí, ven aquí. Muy bien. Bien hecho, Hachi. Ven, ven. ¡Ay, qué bonito perro! ¡Qué perro tan obediente! ¿Vio eso? Lancé la pelota y me la trajo. Por primera vez, de verdad. Lo felicito. Gracias. Pero qué buen perro. Bueno, a trabajar. Toma tu pelota. Aquí tienes. ¡Primera vez! ¡Primera vez! No, no, espere, señor profesor. Le doy su café de inmediato. Está bien, está bien. No tardo nada. ¿Vio lo que hizo? No. Me trajo la pelota y ya aprendió. Sí, consérvala. ¿Quieres que me quede con ella? No puedo jugar, debo trabajar, debo trabajar. Me quedo con ella, de acuerdo. Bien. Aquí tiene. Ah, gracias. Fue un placer. Lo veré a las 5. Aquí estaré. Bien, ve a casa, Hachi. Ve a casa. A ver, ven acá. Ven acá. Oh, cálmate, tranquilo. Está bien. Te veré a las 5, ¿de acuerdo? Lindo perro. Ahora ve a casa. Corre. Corre. ¿Estuvo mejor esta vez? Muy bien. Recordarán que estábamos hablando de John Philip Sousa, el gran compositor de marchas de principios de siglo. Él fue un hombre muy famoso, pero aborrecía la música grabada. Jamás permitía que su música fuera grabada. Ni siquiera cuando vino Edison con su invento más reciente, el fonógrafo. Pero no le importó, de todas formas lo hizo. Grabó en secreto a su banda de marchas en un desfile, convirtiéndose en el primer contrabandista. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sousa tenía razón? Hoy en día está bien. ¿Qué hay de los artistas contemporáneos? Ustedes pueden subir al escenario, conectar su reproductor a un amplificador y... ¿Es todo? ¿Suficiente? No lo sé. Soy más viejo que ustedes, pero en realidad yo diría que hay un elemento en la música que no puede ser capturado. La vida no se captura, el corazón humano no se captura. El momento de la creación misma es efímero.
Oh. Adiós, Hachi. Hola, amigo. ¿Listo para ir a casa? ¿Sí? Hola, Hachi. Hola, pequeño. Así es como él lo hacía. Lo siento, aprenderé. Andy, ya debemos irnos. Sé buen perro y quédate aquí. Volveré. Dicho que el alma no es otra cosa que el cuerpo, y que el cuerpo no es otra cosa que el alma, y nada, ni Dios, es más importante para uno que su propio ser. Yo oigo y contemplo a Dios en cada objeto, y sin embargo no entiendo a Dios. Tampoco entiendo quién puede ser más maravilloso que yo mismo. En los rostros de hombres y mujeres yo veo a Dios, y también en mi rostro. Encuentro cartas de Dios yaciendo en las calles, y cada una lleva la firma de Dios. Y las dejo en donde están, porque yo sé que a donde quiera que vaya, constantemente habrá otros, por siempre y para siempre. Mira,
No tienes que seguir esperando. Él no volverá. De acuerdo, Hachi. Haz lo que tengas que hacer. Ven, amigo. Ven. Camina. Ven, amigo. Ven. Vámonos, Hachi. Vámonos, Hachi. Vivirás con nosotros. Sígueme. Ven. Tenemos que irnos. Ronnie nos espera. Camina. Yo te ayudo, amor. Sube, Hachi. Sube, sube, sube. Eso es. Muy bien. ¡Qué buen perro! Creo que no falta nada. Cuidado, cuidado. Buen perro. ¡Andy! ¿Sí? ¡Hachi! ¡Hachi! ¡Andy! ¿Qué pasa? ¡Hachi! ¡Hachi, ven acá! ¡Hachi! ¡Hachi, ven acá! ¡Hachi! Thank you.
Oiga, llegó su primera visita. Hola, perrito. ¿Nos das la bienvenida a nuestra nueva casa? Esa caja va arriba, en el dormitorio grande. Está bien. Salchicha. Hey, Hachi. Debe ser por tu sazón, Jess. Esta es especial, está deliciosa. Te gustará. Ya. Come, come. Esto te hará bien. Come. ¿Ah? Come. Deliciosa. Ah, ¿y cómo fue que apareció? Solo llegó. Come, amigo. Come. Eso, ten eso. Cuidado, come. Hachi, o terminarás en su carrito. Ay, no le hagas caso, amigo. Oye, oye, ¿por qué se lo quieren llevar? Vámonos. 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 Gracias, Hachi. Amigos. Gracias. Eso es lo mejor. Tú sírveme un café. ¿Qué esperas, Jess? Dame un café. Yo también pienso en él. Siempre. Sabes que te queremos, Hachi. Y también queremos que te quedes. Pero si tienes que irte, lo entiendo. Así que... Thank you.
ver. Bien, gracias. Loki. Muchas gracias. Vamos. Tenga buen día. Vámonos, linda, vámonos. Eso es, ven aquí. Gracias. Oiga, disculpe, señor. Uh-huh. El perro de afuera. ¿Sí? ¿Es del que ha hablado todo mundo? ¿Qué es lo que quiere? Lo siento, soy Teddy Barnes. Y soy periodista. Ah. Sí, he escuchado mucho de él en los trenes. No lo sé, parece ser una buena historia, ¿no? Mi nombre es Carl Boilings. Carl Boilings. B-O-I-L-I-N-S. Sí, no lleva ninguna Y. Yo soy el que lo encontró y lo entregó. ¿Ah, sí? Entonces, Carl... ¿En dónde vive? Bueno, no estamos seguros. Él solo va y viene. ¿No lo molestan? No, ya lo conocemos. Él hace lo que hace y ya. Oiga... ¿Le molesta que lo fotografíe? Para mi diario. No, no me molesta, sí. A Hachi tampoco. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Pero unas solas, por favor. ¿Sin el perro? Bueno, quédate ahí. ¿Sabe yo? Ah, sí, claro. Sí, desde luego. Sí. Gracias. Muy amable. ¿Listo? Ahora acérquese. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora mira hacia allá. ¡Pero sonríe! Eso. ¡Qué hermoso! Gracias. Perro fiel espera el regreso de su amo fallecido. Oye, Hachi. Este niño es Derry. Te envió su mesada, ¿eh? Para que te compre algo con ella. Es el tercero de la semana. Si siguen así, te abriré una cuenta bancaria. Esto es para que no digas que no te di nada. ¡Ay! Este es el perro con más suerte en todo el mundo. Mira esto. ¿No es tierno? Hola, Hachi. ¿Qué estás haciendo con el dinero? Soy su albacea. Enseguida lo atiendo. Hachi, ¿cómo estás? ¿Cuánto gusto? Aquí tienes, Hachi. Come, amigo. Lo necesita. Sí, hace frío, debe comer. Sí. Yesjin, del carrito de salchichas. Soy Ken Fujiyoshi, amigo del profesor Wilson. ¿Del profesor? ¡Ah! Una de azúcar, dos de crema. Entonces debió leer el artículo del diario. Así es. ¿Vio mi nombre en el artículo? Sí, lo vi. Dos veces. Permítame ayudarle con los gastos. No, 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 por favor, dinero no. ¿Y si se enferma? ¿Los gastos médicos? Haremos una colecta. Con los viajeros, los vendedores, nosotros nos haremos cargo de todo por él. La plaza de la estación es el hogar de Hachi y viene a la misma hora, al mismo lugar. Todos los días. ¿Haría eso por él? ¿Cuidar a Hachi? Claro. Lo veré después. Tengo que vender algunas salchichas. Fue un placer. Al contrario. El placer es mío. Ya ha pasado un año. A veces despierto a medianoche y pienso en mi amigo Parker. Yo entiendo cómo te sientes. Amigo mío, Parker no volverá. Pero si Hachiko quiere esperar, entonces debe esperar. Tú quieres hacer eso.
Que tengas una larga vida, Hachi. A ver, señor. Eso es. Lindo perro. ¿Quieres más? Muy bien, toma. Está bien, comí. Es el último. Sabe bien. No olvides el reporte. Gracias por recordármelo. Hasta mañana, Hachi. Hola, Hachi. Señora Wilson, qué gusto verla otra vez. Buenas tardes. Gracias. Oye, es la esposa del señor profesor, ¿verdad? Pasado tiempo. Definitivamente. Ya son 10 años. ¿Lo puedes creer? Buenas tardes, Hachi.
ancianito, aún estás esperando. Qué lindo es. ¿Esta te gusta? Sí. Sí. Mira esta otra. Soy yo. No sé, no lo olvido. Y bastante bien. Yo estuve ahí ese día. Yo la tomé. Aún se ve muy lindo. Fue a la boda. Sí. También estuvo ahí. Ahí está. ¿En dónde encontró a Hachi el abuelo? Ronnie, la verdad, Hachi halló a tu abuelo. ¿Cómo? Una noche, tu abuelo venía de regreso de un viaje. Bajó en la estación del tren. Hola, amigo.
no conocí a mi abuelo. Él murió cuando yo era un bebé. Pero por lo que me dicen de él y de Hachi, yo pienso que lo conozco. Ellos me enseñaron el valor de la lealtad. Que uno nunca debería olvidar a ningún ser amado. Y es por eso que Hachi siempre va a ser mi héroe. Hola, amigo, ¿cómo estás? Mira, está feliz de verte. ¿Puedes caminar? Vamos, Hachi, a casa. Camina. Oye, no te quedes. El verdadero Hachiko nació en Odate, Japón, en 1923, cuando su amo, el doctor Eisaburo Ueno, profesor de la Universidad de Tokio, murió en mayo de 1925. Hachi regresó a la estación de trenes de Shibuya al día siguiente y durante 9 años para esperarlo. Hachiko murió en marzo de 1934. Hoy en día, hay una estatua de bronce de Hachiko en su lugar, a la puerta de la estación de trenes de Shibuya.